A las 14:47, hora local del 28 de diciembre de 2025, el operador de un sistema de radar en Chernomorsk rastrea algo imposible en su pantalla: un enjambre de drones ucranianos dirigiéndose directamente al espacio aéreo más protegido de Crimea. Dentro de la estrecha furgoneta de control del radar ruso Valdai, el aire es espeso, huele a tabaco barato y electrónica sobrecalentada. Sin embargo, el operador está relajado, quizás demasiado. ¿Y por qué no iba a estarlo? Está sentado dentro del Matamoscas Definitivo, un sistema diseñado específicamente para detectar un dron de plástico del tamaño de una caja de zapatos a 15 kilómetros de distancia. Se supone que es el depredador Alfa. Los sistemas de guerra electrónica se activaron, lanzando millones de rublos en interferencias al vacío en un acto de desesperación, pero estos no eran los objetivos para los que Rusia había entrenado. Cuando el ruido electrónico se despejó, los rusos vieron algo que no debería existir. Los drones seguían volando, completamente intactos. Ahora, dentro del perímetro defensivo, estos drones tenían un solo objetivo en mente: eliminar el sistema de radar Valdai. Pero primero, tenían que sobrevivir a algo que nadie creía posible. A metros del radar, el Panzer IC-1 inmediatamente entró en modo pánico. Este monstruo de 15 millones de dólares detectó la amenaza y escupió dos misiles interceptores. Es el perro guardián del vecindario. Pero aquí es donde la tecnología de punta se dispara en el pie. Los misiles rusos están diseñados para cazar motores a reacción que arden a 600 grados. Buscan fuego. El problema es que los motores eléctricos de estos drones están apenas tibios, tan fríos como el corazón de tu ex. Para el sensor térmico del misil, el dron es básicamente un fantasma invisible. Los proyectiles pasan de largo confundidos buscando un calor que no existe. Frustrado, el Panzer cambia a la fuerza bruta, sus cañones dobles de 30 milímetros. El ordenador de tiro calcula una solución de disparo perfecta, asumiendo que el objetivo se moverá en un arco lógico y predecible como lo haría un avión de la OTAN. Grave error. El piloto ucraniano, a kilómetros de distancia con sus gafas VR, no vuela con lógica matemática, vuela con puro instinto y adrenalina. Da un volantazo errático a la izquierda en el último segundo. La ráfaga de balas atraviesa el aire vacío, justo donde la computadora pensó que estaría el dron. El sistema de defensa antiaérea más avanzado de Rusia acaba de ser humillado por un tipo con un joystick de videojuegos y un dron que cuesta menos que la munición que intenta usar para derribarlo. A medida que los drones continuaban, la estructura del Valdai llenaba la pantalla térmica, esa cúpula distintiva brillando como una pelota de golf gigante. El Panzer finalmente dejó de disparar, no porque se le acabaron las balas, sino porque la física lo había derrotado. A medida que los drones se acercan a toda velocidad, el problema ya no es el radar, es la mecánica. Para seguir a un objetivo que pasa zumbando a 100 km por hora a solo unos metros de distancia, la torreta de 30 toneladas tendría que girar más rápido de lo que sus motores hidráulicos permiten. Se llama límite de velocidad angular. El sistema de control de tiro intenta compensar, pero los engranajes no pueden seguir el ritmo del pase del dron. Es como intentar seguir el vuelo de una mosca moviendo todo tu cuerpo. El sistema se bloquea para evitar dañarse a sí mismo. Los drones cruzan la zona muerta, ese pequeño anillo de seguridad alrededor del cañón donde el arma más letal de Rusia es, irónicamente, totalmente inofensiva. A las 14:50 horas, el dron líder tiene el objetivo en pantalla completa, la famosa cúpula del Valdai. Los ingenieros rusos la diseñaron para ser radiotransparente, para que las ondas de radar salgan, lo que significa que está hecha de materiales compuestos ligeros, fibras de vidrio y resinas. Básicamente, es un huevo gigante y muy caro, resistente al viento. Sí, pero no a una carga hueca de alto explosivo. Nadie pensó en blindarla porque, en teoría, ningún enemigo debería poder acercarse tanto. Dentro del puesto de mando, el comandante ruso ve cómo su defensa terrestre se convierte en una estatua inútil. Su orgullo se desmorona. Solo le queda una carta, la más cara y desesperada de todas. Agarra la radio, rompiendo el protocolo de calma. ¡Maldita sea! ¡Suelten a los perros! ¡Que despeguen los Su-30! Si la tierra ha fallado, tendrán que quemar el cielo. Justo cuando el operador del Panzer aceptaba su destino, el cielo se rasgó. Un Su-30 SM apareció rugiendo, quemando combustible con sus post-quemadores encendidos. Es la caballería aérea, una máquina diseñada para matar lo que sea que vuele. Pero al mirar su HUD, el piloto suda frío. Su radar BARS, capaz de rastrear múltiples objetivos a 100 kilómetros, está ciego.
Los drones vuelan tan lento y tan bajo que el radar los confunde con el ruido de las olas o el tráfico de la carretera. Aparecen y desaparecen de la pantalla como un fallo del sistema. El ordenador de tiro intenta fijar un blanco, pero el filtro Doppler los descarta automáticamente. Demasiado lento para ser una amenaza. La máquina más avanzada de Rusia se niega a creer que el enemigo es un juguete a 80 km por hora. El piloto está volando un superordenador que acaba de volverse estúpido. Harto de pelear con su propia aviónica, el piloto lo hace a la vieja escuela. Visual. Selecciona un misil R-73 Archer, una bestia de corto alcance con buscador infrarrojo refrigerado por nitrógeno. El misil sale disparado a Mach 2.5. Su sensor busca un volcán de calor, pero el dron es un agujero negro térmico, apenas más caliente que una tostadora doméstica. El misil lucha por mantener el bloqueo en esa señal tan débil y difusa, y justo cuando parece que va a impactar, el dron hace un giro cerrado. El misil intenta seguirlo. Sus aletas de maniobra giran al máximo, sometiendo al proyectil a 40 Gs de fuerza lateral. Pero un objeto, viajando a 2.500 km por hora, tiene un radio de giro de cientos de metros, por mucho que se esfuerce. El dron, que va a paso de tortuga, gira en 5 metros. Es como intentar atrapar una mosca conduciendo un Fórmula 1. No importa cuánto dinero cueste tu coche, vas a estrellarte contra la pared. El piloto ruso está hirviendo de rabia. Ha quemado millones de rublos en misiles aire-aire y lo único que ha conseguido es asustar a un par de gaviotas. Solo le queda una opción, la violencia de la vieja escuela. Selecciona el cañón GSH-30-1. Es una bestia de un solo tubo que escupe proyectiles de 30 milímetros a una cadencia de 1500 disparos por minuto. Básicamente una motosierra voladora. El piloto pica el morro del Su-30, alinea la cruz de su HUD y aprieta el gatillo. El mar se llena de géiseres de agua y espuma, pero el dron sigue volando. ¿El problema? La computadora de tiro del Su-30 calcula el punto de impacto futuro, basándose en una predicción lineal. Asume que el objetivo, como cualquier piloto sensato, mantendrá un vector de vuelo estable durante al menos un segundo. Pero el operador del dron ucraniano, sentado cómodamente a kilómetros de distancia, simplemente mueve el pulgar sobre el stick cada 2 segundos. Izquierda. Derecha, arriba, movimientos aleatorios y estúpidos. Para cuando las balas recorren el kilómetro de distancia, el dron ya no está donde la computadora predijo que estaría. El piloto está jugando a las adivinanzas contra el caos y el caos siempre gana. Mientras el caza ruge inútilmente en el cielo, abajo se termina el tiempo. A las 14.52 horas, el dron líder ignora por un momento el radar Valdai. Tiene una prioridad más urgente. Justo debajo de él está el Panzer S-1. Sí, los drones ya lograron cruzar su barrera de misiles hace minutos, pero el vehículo sigue activo, girando su torreta frenéticamente intentando alinear sus cañones automáticos para dispararles por la espalda. Si lo dejan vivo, masacrará al resto del enjambre. El impacto es quirúrgico. El dron no solo choca, detona una carga hueca de RPG atada al chasis. La física toma el mando con el efecto Monroe. Un cono de cobre se funde y se convierte en un chorro de plasma que viaja a 8.000 km por segundo. Ese chorro no pide permiso, perfora el blindaje superior de la torreta y atraviesa el ordenador de control de tiro como si fuera mantequilla caliente. En un milisegundo, el cerebro digital del Panzer se vaporiza. El sistema de defensa puntual más temido de Rusia deja de ser una amenaza letal y se convierte, instantáneamente, en una masa inerte de metal fundido y aceite hidráulico ardiendo. Arriba, el piloto del Su-30 recibe la luz de advertencia de combustible bajo. Ha disparado todo. Ha fallado todo. Y ahora tiene que volver a la base para explicarle a su comandante cómo un juguete de AliExpress acaba de cegar a la defensa aérea de Crimea bajo sus propias narices. Con el Panzer humeando y el Su-30 fuera de juego, los oficiales de guerra electrónica dentro del Valdai intentan su última defensa, el bloqueo masivo. Encienden sus inhibidores al máximo, creando un muro de ruido electromagnético hacia el horizonte, esperando cortar la señal que viene desde Ucrania o el mar. En teoría, debería funcionar. Debería dejar a los drones ciegos y estúpidos. Pero los drones siguen maniobrando con una fluidez aterradora. El oficial ruso mira su espectro de frecuencias y se da cuenta del horror. Sus antenas de interferencia están apuntando al horizonte, a 0 grados de elevación, asumiendo que la señal viene de frente. Pero el enlace de datos que controla a los asesinos no viene del horizonte. Viene del cielo, verticalmente. Han sido flanqueados, no en distancia, sino en altitud. A 20 kilómetros de la costa y a 4.000 metros de altura, orbitando silenciosamente sobre las nubes, vuela un dron de ala fija PD-2 ucraniano.
Es invisible a simple vista y demasiado pequeño para los radares de búsqueda de largo alcance. Este dron no lleva bombas, lleva algo más peligroso, una antena repetidora. El piloto en Odessa manda la señal al PD-2 en el cielo. El PD-2 actúa como un espejo, rebotando la señal hacia abajo, directamente sobre las cabezas de los drones de ataque en Chernomorsk. Esto crea un enlace de datos perfecto, libre de obstáculos geográficos y, lo más importante, inmune a las interferencias terrestres del Valdai. Es una jugada maestra de geometría. Las ondas de radio del Valdai se propagan horizontalmente para proteger la costa. El enlace ucraniano cae verticalmente desde la estratosfera. Mientras los rusos buscan desesperadamente una antena enemiga en el mar, el router de la muerte ha estado volando en círculo sobre sus cabezas todo el tiempo, intocable, dirigiendo la orquesta de destrucción desde el palco VIP. Con el perímetro electrónico y antiaéreo neutralizado, la defensa del Valdai recae en el eslabón más débil de la cadena alimenticia militar, el soldado de infantería. Una docena de guardias rusos salen de los barracones apuntando sus AK-74 al cielo. El aire se llena del sonido de disparos de fusil. Es un intento valiente, pero matemáticamente inútil. Los drones no vuelan en línea recta. El algoritmo de ataque terminal ejecuta maniobras aleatorias de evasión. Los drones saltan en el aire, cambian de altitud y zigzaguean. Para un soldado en tierra lleno de adrenalina y miedo, tratar de acertarle a un objeto de 30 centímetros que se mueve a 120 kilómetros por hora haciendo piruetas es imposible. Las balas de calibre 5.45 perforan el aire vacío, mientras los drones, guiados por la señal perfecta del repetidor en la estratosfera, ignoran el plomo y convergen sobre el objetivo final. Ya no hay tecnología que los pare, solo la inercia y el explosivo. A las 14:55 horas fue el momento de la verdad. El dron se lanza en picada sobre el Valdai, pero el radar no está expuesto. Está escondido dentro de una estructura protectora especial, una especie de caseta reforzada diseñada para proteger la antena de la intemperie y la metralla ligera. Si el dron explota contra la pared exterior, el radar adentro podría sobrevivir. Así que los ucranianos ejecutan una maniobra de doble toque. El primer dron no busca destruir el radar, busca abrir la puerta. Impacta contra el techo de fibra y metal de la estructura protectora. La explosión no es devastadora, pero es suficiente. Abre un agujero irregular de 2 metros de ancho en el techo, exponiendo, por primera vez, la maquinaria delicada que hay debajo. El sistema Valdai está ahora desnudo. 2 segundos después, el tiempo justo para que el humo se despeje un poco, llega el segundo dron. Este no necesita perforar nada. Entra directamente por el agujero que hizo su hermano mayor, colándose dentro de la estructura. La detonación ocurre en el interior, en un espacio cerrado. La onda expansiva no tiene a dónde ir. Así que rebota en las paredes, licuando los componentes electrónicos y convirtiendo el radar antidrones más avanzado de Rusia en una olla a presión llena de chatarra ardiente. El cazador ha sido cazado en su propia madriguera. Adentro de la estructura ocurre la magia negra de la termodinámica. Cuando la carga hueca del segundo dron detona, no empuja el aire, inyecta un chorro de cobre fundido 8000 km por segundo directo al corazón del transmisor de banda X. Hablemos de física de materiales. El cobre, a esa velocidad y temperatura, no se comporta como un metal, se comporta como un plasma. Al golpear los bancos de procesadores de señales, este plasma convierte instantáneamente los aislantes cerámicos en superconductores. La resistencia eléctrica cae a cero. En un microsegundo, circuitos diseñados para manejar 5 voltios reciben una descarga de miles de amperios. Las guías de onda se derriten. Los chips de arseniuro de galio, que cuestan más que tu coche, se vaporizan. Con el Valdai fuera de línea, la catástrofe se propaga por la red defensiva rusa a la velocidad de la luz. El último dron del enjambre no ataca el radar, ataca el puesto de mando C-2. Este contenedor blindado es donde los oficiales coordinan la defensa de toda la costa oeste de Crimea. Es el cerebro que conecta los radares, los misiles y los inhibidores. El dron impacta contra la puerta reforzada. La explosión no solo destruye la entrada, la sobrepresión dentro del búnker revienta los tímpanos de la tripulación y destruye los servidores de enlace de datos. En ese instante, la red integrada de defensa aérea deja de ser una red. Los soldados en las trincheras ya no reciben órdenes. Los radares supervivientes no pueden compartir datos. Los lanzadores no tienen objetivos. El ejército ruso, que se enorgullece de su guerra centrada en redes, ha sido degradado a un grupo de tipos asustados con radios portátiles que no funcionan. La operación ha durado menos de 10 minutos. El costo para Ucrania, unos cuantos drones de plástico y cinta adhesiva. El costo para Rusia, la pérdida total de la conciencia situacional en el Mar Negro y un agujero en su presupuesto que tardarán años en llenar. La tecnología puede ser impresionante, y los folletos de venta pueden prometer invencibilidad.
Pero al final del día, la física siempre cobra sus deudas al contado. Cambio y fuera.